Bueno, chavales, ¿cómo vamos? Tarde. Cansada. Culpa. Culpa mía. Bien. Culpa mía no ha sido, ¿eh? Sí, ha sido culpa tuya. No me contéis excusas, anda. Yo creo que ya tiene que estar por aquí, ¿no? Sí, en teoría había un lago, ¿no? O algo así. Pero estaba al lado de una residencia. No sé si se ve el lago con la cámara. No, no se ve. Pues lo siento, espectadores, os quedáis sin lago. Que yo qué sé, será una de estas, ¿no? La residencia. Mira, esto, es esta. Esto es la residencia. No, pero era más para adelante, ¿no? Siempre sí, porque con viejos no vamos a ver. Dijo que tenía las cortinas azules. ¿Usted debe estar ya por aquí? Mira, ahí está la casa. Mira, es esto, sí, sí, son sus coches. Son sus coches, sí. Charlie, vete preparando la excusa. Que no ha sido culpa mía, que va en serio. Te van a crucificar, lo saben. Y te vas a culpar a ti. Sabes que vas a fregar todos los baños. Anda, no, chavales. No podía decir que ha sido tú, David, en serio. No, ha sido Chris. Sí, se es fácil echar las culpas a los demás, Charlie. El rebello también, dime algo. Sí. Nada. No, apoyo a Chris totalmente. Me cago en la hostia. No está mal la casita, Pues nada, ya podéis ir llamando porque... Espérate, le llamo. Espera, o sea que... No, está cerrado. Vaya a ser que te la cargues. Coño, no toques. No, esto está tapado, Hombre, podemos tirar la puerta abajo, pero... No. No lo veo, Mira, si quieres llamo yo con ese aparato y... Vale. Espera que apague la cámara. A ver. Vale, ya está grabando. ¿Qué te han dicho? Pues en teoría que no van a abrir ya. Eso espero. Tengo hambre, tío. Buenas. Hola. ¿Y vosotros quiénes sois? Los que faltaban. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, Bea? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Qué pasa, Juan? Dale, Torresulón. Que a estas horas ya no se da de comer, se da de merendar. Por la tarde, ahí a las 7 de la tarde, tranquilamente. ¡Hombre! ¿Cómo estamos, gente? Las explicaciones a Charlie. Es la costumbre de llegar tarde, ¿eh? ¡Que follen! ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo andamos tú, loco? De booty, tío. Tú, sentame que me violas. ¡Hombre! ¿Cómo andamos? Caballero Sebas. ¿Cómo andamos, tío? Sebastián, ¿qué tal andamos, tío? No tirando, Ese Miquito Resu. Vamos tú. Eres mazo lento llegando, Que te follen. Tú eras, tío. Juan. Un placer, tío. Encantado. ¿Cómo estamos, Alex, tío? Hola, tío. ¿Cómo va todo? Ese Dani, di parla. Vamos ya, chavales, Vuestros nombres que no me lo sé. Borja y Xavi. O sea, Borja y Xavi, ¿no? No, Borja y Xavi. Borja y Xavi. Borja y Xavi. Vale. ¿Cómo andamos, Abel, tío? ¿Qué tal, tanto bueno? ¿Qué tal? ¿Cuándo las cartitas, no? ¡Hombre! ¡Hombre, cómo! A ti un abrazo, creo que te diga, coño. Sí, señor. Ahí, cuánto amor. Mira, te presento ya a mi piba que ya. Besitos. Continúa con los besitos. Sí. Bueno, tío. Vale, con nada has atrapado. Venga. Que dame la cámara, no te aprovecho. Gracias, hombre, gracias. O sea, que tú. ¿Qué? Llegando tarde y sin maleta. No, tío, tendríamos Mira, que. Maleta no, pero vamos a por la comida, tío. Sí, yo creo que sí. Vamos a por la comida, tío. Y yo qué sé. Venga, voy a apagar la cámara. Dale, pasamos la toalla, pasa. Voy, espera. El caso es que esta balconada para grabar es cojonuda. Toma, pilla. Cuidado. Esta piscinita ahí. Esto va a molar mogollón. Aquí va a haber un mazo de fiesta. Ay, madre, si no nos tocan nosotras también. ¡Miki, ven a ayudar! ¡No seas cabrón!
Nacho. Hola, chavales. Hostia, tío, no me jodas, tío, con el puto WhatsApp. Es necesario, ya lo sabes. Venga, tío. ¿Cómo está la peña? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Y este es nuestro salón de piedra. No está nada mal. Tenemos piedras en las paredes. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo andamos? ¿Qué hacéis, chavales? Nos hemos traído la flipona, ¿sabes? Porque no funciona la tele. ¡Qué puta madre mía! Así es que no. Pues nada, gente, os dejo como esta Super PlayStation con tres cacharradas. Sí, la misión es buena. Bueno, a ver, ahí propone cómo arreglarlo. Es importante recalcar. Eso es aceite, no es alcohol. Te alcohol y salgas anoche. ¡Hijo de puta! Creo que hay gente que nos ha enterado que hemos hecho una broma. Muy mal, muy mal. ¿Va, chavales? ¿Qué pasa? Hola. ¿Qué hacéis? Nada, estamos aquí hablando de Coti. Marujero. Coti es aquí. Estamos hablando de este chaval que va siempre de negro por los pasillos, que no sé muy bien cómo se llama. No sé. Creo que se llama Rodolfo. Pues a mí me llama Roberto, ¿eh? ¿Tú sabes cómo se llama? No sé de quién habláis. No sé. A mí me parece un poco misterioso el chico, ¿no? Un poco así. Yo creo que es mono. Pues a mí me da un mal rollo. Esta Cristina siempre pensando en lo mismo, ¿eh? Sí, por cierto, ¿sabes dónde duerme? ¡Madre mía! ¡Vamos ya! Ya se ha visto menos directa, ¿eh? Sí, sí. Que, por cierto, el chico este, ¿sabéis alguno de con quién ha venido? Creo que ha venido con Fran. Yo es que no tengo ni idea, ¿eh? Le veo por los pasillos y ni saluda ni nada, no habla con nadie. Un poco así como borde. ¿Por qué no me suena a quién habláis? Os estáis inventando a la gente, ¿verdad? No, es uno moreno que va siempre, que está siempre con la ropa negra. La cara así como un poco seria y... Yo no lo he visto hablar con nadie, simplemente le veo pasar por los pasillos a veces. Manini zorra. No sé ni quién es. Que chavales, acabamos de gastar una bromita, ¿queréis verla? Ah, sí, venga, vamos. Vamos, anda. Dejamos los marujeos, que nos saldrán luego jamás. Están los jamás, tío, que son unos cabrones todos. Sí, voy, tranquilos. Bueno, esta va a ser la gran noche de póker. ¿Qué pasa? ¿Estás jugando al parchís? He montado un tornito. Sí, estoy jugando al parchís. Me cago en la hostia, chavales, en serio. Madre mía, llevo esta... ¡Qué habitación más guapa! ¿Qué la pasa? Está perfectamente. Está desordenada. Está más limpia que la habitación de verdad, así que... Venga, chavales, vamos por allá. Oye, que no sabéis que acabo de verse subir a María y a Abel a la habitación. ¡Bueno, chavales! Buenas noches, chavales. Buenas noches. Una de póker me han dicho, ¿no? Sí. No me han quedado las cartas, que luego se las pero falta que todo el mundo, tío. ¿Estará un torneo o qué? Iba a ser un torneo. ¿Dónde está la gente? Puta mosca. Bueno, no sé, tío. ¿Vamos a buscarle, chavales? Si nos hacéis el favor, tío, y nos importa. Sí, eso, vamos nosotros a buscarles. No, no os levantéis, tranquilo, ya vamos nosotros, ¿vale? Tranquilo, no molestéis. En serio, ¿eh? Si te empeñas, dejo que vayas tú, tío. Ah, vale. Gracias. Pero solo porque eres tú, ¿eh? Vale, tío. Venga, ahora mismo, chavales. Venga, hasta ahora, chavales. Entonces, Carlos. No, díselo tú, venga. La broma de esta mañana, buenísima, ¿eh? ¿Esa siempre está hablando? ¿Emi? Hey. Chicos, ¿dónde vais? A ver las estrellas. ¿Os queréis venir? No. Sí, ahora vamos. Vamos. ¿Os espero allí, va? Me parece guay. ¿Vienen, no, Carlos? Si te parece, te lanzo la cámara y que vaya volando, ¿no? Es la tentación de subir, a ver si... Ay, que no hay huevos. No hay huevos a ver si tiran seises en el parchís. No me atrevería. No, no, no. 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 No
joyas esta? ¿No la llevaba Juan y Lea? Sí. ¿Qué hacen en el suelo? ¿Se hagan de guays o qué? ¿Qué pasa, Cris? ¿Que no sabes abrir puertas ahora o qué? No se abre. Además de cotillas. ¿No se abre? Abre. No se abre. ¿No? A ver, el hombretón. Ahora intentas tú. Estamos aquí con la tumba. Oye, me estoy vacilando. No soy capaz de abrir una puta puerta, ¿eh? No se abre, ¿eh? Prueba tú, tío. Vamos a ver la cámara. No, pues es verdad. A ver si es que estos gilipollas se han cargado cuando lo han estado, ¿sabes? Se han entrado hasta hoy, ¿sabes? Se han hecho. No tengo ni idea. Vamos a... Mira, vamos a ver si están fuera, ¿no? Y que hablan por fuera, a ver si... Sí, vamos a decirles eso, sí. Vamos a ver si están por ahí. Sí, está... Parece una noche de invierno, tío. Esto no es una mierda, estamos en verano. Sí. Es esta, ¿no? No, no, está, no interrumpiremos ningún parchís. La parte de fuera. No. No, aquí creo que no hay gente, pero no me extraña. ¡Oh, Dios santo! ¡Un montón de ropa! Vamos a ver si están aquí. Oye, no hay nadie. Esto está súper desierto. Tío, ¿la gente dónde está? ¿No estaban aquí de fiesta? ¿No estaban viendo, viendo las putas historias, tío? ¿No están? Tío, esto no me empieza a molar, tío. No parece ver a nadie, ¿eh? Vamos a preguntar. Tío, no sé, se habrán subido, tío. No nos vayamos a... Vamos a... Cualquier broma. A preguntarle a la gente esta, tío, que si las han visto, tío, y lo de la puerta, que si se han dado verdad, que son 200 pavos. Creo, de todas maneras, creo que Raúl trae herramientas, trae destornilladores y eso, por si acaso nos hace falta para abrirla. Que él se ocupe, ¿sabes? Que... Oye, chavales, que está la puerta... Joder. ¿Y la gente? Tío, ¿dónde está la puta gente? Pues estaban aquí hace un momento. Tío, ¿esto es de coño o qué? Tío, no tiene puta gracia, ¿eh? ¿Están la camiseta que llevaba Mikey? Yo qué sé, ¿habrá salido algo? ¿Dónde están? ¿Y han dejado todas las cosas así? Oye, esto no me hace ni puta gracia, ¿sabes? ¿De fuera tampoco? No, tío, que esto me da más rollo, ¿sabes? Que no me hace ni puta gracia. Vamos a buscarles y... Sí. Y vamos a parar de hacer esta mierda, ¿sabes? Sí, pongo a grabar, tío, y la gente hace movidas de estas, tío. Están todas las putas puertas atrancadas. Joder, tío, he mirado por toda la casa y está todo cerrado, está todo atrancado. ¿Sabes? Pues no, no hay gracia y esto me da muy puto mal rollo. Tronco, ¿qué está pasando? Mira, a mí me da igual ya, pero vamos a intentar salir. Joder, Cristina, que te calles. Intentar tranquilizaros, joder. ¿Pero cómo cojones queréis salir, en serio? ¿Queréis que realmente os una puta ventana o qué? ¡Carlos! ¡Joder! ¿Qué coño pasa? ¡Vámonos de aquí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Coño! Joder, que no hay nadie. Me cago en su puta madre, tío. Me cago en su puta madre, tío. ¿Y Juan dónde está? Las putas escaleras, tío. Juan, tío. Por las escaleras, corre. Corre. Rápido, sube. ¿Rebe? ¿Rebe? ¿Juan? ¿Juan? Joder. Hostia. ¿Dónde está todo el puto mundo? Cielo. Mira qué mona. Venga, anda. Dios. Mira, te has dormido hasta con zapatillas, macho. Solo a ti se te ocurre. Muy grave es esto, Fran. Venga, unas palabras, son unas pocas. No, apaga eso. Venga, son unas pocas. Venga. Encima que se me ha quitado. Es un cabezota, estabas tardando ya. No, venga, va, quítalo. Ah, venga, sí, son unas palabras. Coño. Espera, que está aquí la luz.
Son los plomos. Sí, seguramente. Creo que esto tiene... ¡Chicos, dad los plomos! Toma ahí, farrojos. De pensamiento. Están abajo, seguro. ¿Se ve con eso? ¿Sí? Sí. A mí me va más rollo esto, ¿cuánto era? Tranquila, tranquila. Paso ya. Están en la cocina los plomos, detrás del frigorífico. Esto está... a saber dónde están. Joder, macho. Tranquilo, ¿vale? Cielo, perdón, ¿estás bien? Cielo. Me dan por culo, Fran. Que te den por culo. Estaba Rebe ahí, te lo juro. ¿Qué Rebe? Bastante. Ahí estaba, en serio. Tío, mira, escúchame. En serio. Hasta la polla estoy de tus tonterías, Fran. Que me es una tontería. Tobillo, Fran. Que no. Que no es una tontería. No. Que no. No, pues, dame la puta, que no me la voy a encender. Coño, cielo. Que me dejes en paz. Cielo, no, en serio, esto. No, que no me está dando el rollo. Que no, en serio, o sea, no. Esto no es de broma, ya. Fran, no me hagas esto, Fran, ¿dónde estás? Fran, no seas hijo de puta, Fran, sabes que lo paso muy mal. Fran, ¿dónde coño estás? Fran, ¿dónde estás? No puede ser. No puede ser. ¿Dónde estás, Fran? No puede ser. Vale, tranquilízate. Es una broma pesada, Raquel, es una broma pesada. Vamos a lo puto posible y ya está.
¡Acción! ¿Qué?